Hola muchachos, ¿qué tal? El día de hoy les traigo la segunda parte organizando el beauty room o el cuarto de belleza, el cuarto de maquillaje, como ustedes le quieran llamar. Y cada vez nos falta más poquito muchachos para terminar de acomodar ahora sí que todo este asunto que ven acá, esta situación que tenemos por este lado. Ahora ando en pijama, como pueden ver, es un pijama así como de dinosaurios. Si ustedes también están en pijama en estos momentos viendo este video, denle manita arriba a este video. Quiero saber cuántas personitas andamos en pijama el día de hoy. O si no andas en pijama pero andas con ropa cómoda, con pants, con shorts para andar en casa, también cuenta, también cuenta. El chiste es andar bien Agustín Lara por la casa. La verdad es que ya quiero terminar de organizar y poner todo en los cajones, todo en donde va, porque a veces es un poco complicado. Yo no les voy a mentir, para andar buscando las cosas cuando uno tiene pues todo en cajas y así. Pero bueno, no pasa nada, que el día de hoy lo organizamos y ya queda todo listo. Yo me voy a amarrar este pelazo porque hace un calor. Ni para qué les cuento, oigan. Bueno, voy a empezar primero que nada con los iluminadores. Los tengo por este lado. A ver, yo creo que ahí los pueden ver. Todavía los tengo dentro de la maletita. Los voy a estar acomodando en este cajón de aquí, que es el tercer cajón del lado derecho del vanity. Bueno, de mi lado derecho del vanity. Vamos a ver si nos caben todos los iluminadores aquí, porque recuerdo que cuando organicé por primera vez mi cajón de iluminadores, ya no me cabían de tantos que tenía. Entonces, espero que esta vez sí quepan. Y los que no quepan, los voy a sacar de mi colección. Los voy a regalar, los voy a donar, porque tampoco no quiero que este cajón explote de iluminadores. No es la idea que tengo para este cajón, así que vamos a ver cómo queda. Ok, estoy pensando que estos iluminadores de aquí, estos de Beauty Treats, los voy a sacar porque como que la fórmula se secó un poquitín y ya no pigmentan como antes. No sé si les ha pasado a ustedes con algunas fórmulas de iluminadores, pero curiosamente me ha pasado con esta fórmula. Digo, siguen siendo súper bonitos, pero ya no reflejan como recuerdo que reflejaban. Digo, siempre han sido bien naturales, solamente que siento que ahora pigmentan muchísimo menos. Creo que estos los voy a sacar de mi colección. No siento que sean malos, simplemente que se me secaron muy rápido. Ok, voy a sacar este que es el Soft and Gentle de MAC, porque ya tiene mucho que no lo utilizo y ya tengo años con él, literal, tendré como unos 5 años yo creo, si no es que más tiempo, así que este de aquí lo voy a sacar de mi colección por el simple hecho de que ya está caducado. Este lo voy a tirar, no tiene caso que me lo siga quedando, lo utilicé muchísimo, muchísimo, me encanta, de hecho es uno de mis favoritos, pero ya no me da la confianza de seguirlo utilizando por lo mismo, que ya tengo mucho tiempo con él. Bueno, al parecer sí entraron todos los iluminadores. De hecho, sobró algo de espacio. Sobró espacio por acá. Pero lo voy a dejar así tal cual. No voy a meter nada más en este cajoncito de aquí. Quiero dejarlo solamente para puros iluminadores. Lo que pasaba con el anterior cajón, bueno, en el cajón donde tenía antes mis iluminadores, era de que los tenía combinados con paletas de iluminadores. Pero ya reservé un cajón aparte para meter las paletas de iluminadores junto con las paletas de rostro. Que para mí las paletas de iluminadores también se podría decir que son paletas de rostro. Así que todo lo que sea así, iluminadores en paletas, rubores en paletas, bronzers en paletas, todo eso lo voy a dejar como paletas de rostro y lo voy a estar acomodando en un cajoncito. Así que vamos para aquel cajón que les voy a mostrar a continuación. Es donde voy a estar acomodando todas mis paletas de rostro. Ahora, me encontré estos rubores y estos bronzers en la maleta, esta rosita donde tenía los iluminadores. Estaban bien escondidos hasta mero abajo. Estos de aquí los voy a estar acomodando donde acomodé los rubores y los bronzers. Ahí por si se preguntaban que dónde estaban, bueno, los voy a acomodar justo ahora en aquel cajoncito. Ok, muchachos, también me encontré... ¡Ay, ay, ay!
Dios, que no le haya pasado nada. Ok, no le pasó nada. También me encontré este rubor de MAC y este bronzer de la marca Number 7. Así que esos también van para el otro cajón. Oigan, también me encontré estas dos BB Creams de aquí. Una es de Misha y la otra es de Peri Pera. Estas las voy a acomodar en el cajón de las bases de maquillaje que tengo por acá. A ver, yo creo que este cajón siento que tarde que temprano se va a caer todo completamente porque está lleno de cosas. Me hace falta organizar mejor este cajoncito, así que este lo voy a dejar para después, ya para el final. Por mientras lo voy a dejar así tal cual, pero bueno muchachos, vamos a continuar porque esta muchacha se toma la vida para esto. Ah, por cierto, ya acomodé todo lo que son los rubores en este cajoncito de aquí, los que me hacían falta. Y después nos vamos a pasar al cajoncito este de aquí, que es el cajón de las paletas de rostro. Espero que se pueda ver ahí. Ok, yo creo que ahí sí alcanzan a ver. Así que me voy a poner a acomodar todas las paletas que tengo por este lado. Tengo por acá estas paletas de Bisú, las voy a estar colocando aquí en esta canastita. Por acá tengo otra paleta de Bisú. Por acá tengo unas de Hourglass. Estas dos también las voy a estar poniendo aquí. Esta de aquí que es de LA Girl, la voy a estar colocando aquí también. Yo creo que me lo enfrente. Bueno, listo, ya terminé de acomodar todas mis paletas de rostro en este cajoncito aquí. Tengo paletas de bronzer, rubores, iluminadores. Ahora vamos a continuar con el siguiente cajón, que es el cajón de las paletas de sombras. Quise dejar dos cajones, dejé este cajón de aquí y este cajón de acá para las paletas de sombras, porque sí tengo bastantitas y la verdad es que no me iban a caber en un solo cajón. Así que las voy a estar acomodando en dos cajones, muchachos, y vamos a comenzar con este cajón de aquí. Bueno, ya terminamos con este cajón de paletas, así es como se ve. Siento que sí quedó bastantito bien organizado. No sé si estén viendo... A ver, creo que no se está viendo, muchachos. Y todo el rato que me tomé organizando esto, pero bueno, así es como quedó. Yo creo que ahí está un poquito mejor. Y ya se me anda cayendo esto. Es que no lo acomodé bien, pero bueno, ahí está. Yo creo que ahí ya quedó un poquito más justito, ya para que no se me caigan las paletas. Sí se caen, pero bueno, eso siempre pasa porque es bastante peso el que lleva este cajón. De todas maneras, siento que luce muy muy bien organizado, mejor de lo que lo tenían en la antigua casa, vaya. Y sí, se ve bonito, me gusta cómo quedó. Se ve también un poquito más despejado en esta parte de aquí. Por cierto, me encontré esta paleta de rostro de Too Faced. Esta es la Natural Face, donde venían todas las paletas de sombras. Y esta la voy a estar acomodando en el cajón de las paletas de rostro. Así que vamos a pasar con el siguiente cajón de las paletas de sombras. En esta caja de acá de plástico tengo todas mis paletas de sombras, bueno, las que faltan. Y estas de aquí, vamos a ver si caben en este cajón. Las que no quepan las vamos a estar mandando al otro cajón de abajo. Tengo mis paletas de Juvia's Place por acá que me encantan. Es increíble la fórmula, la verdad, se las recomiendo mucho.
Bueno, listo muchachos, así fue como quedó el cajón de las paletas y la verdad también me gustó mucho cómo quedó. Sí le hace falta ahí una acomodadilla, pero ya no supe ni dónde poner las paletas de verdad. Aquí como que esto flojea un poquito, la verdad. No sé si meter alguna paleta. A ver, déjenme ver si esta cabe por acá. No, sigue flojeando bastante. Vamos a ver si podemos meter otra paleta aquí para que no siga flojeando eso, porque no me gusta cuando flojea. Siento que las paletas se pueden llegar a maltratar un poquito, sobre todo las sombras. Pero bueno, me faltan estos productos de aquí. También son paletas de sombras. Son muy bonitas estas sombras. Estas las voy a mandar para el cajón de abajo junto con estas paletas que les voy a mostrar. Bueno, esta de aquí, que es de Beauty Creations. Y me encontré unas paletas de rostro, más paletas de rostro. Estas de aquí de LA Girl, de una colección que salió el año pasado, parece. Estas las voy a mandar al cajón de las paletas de rostro. Y estas de aquí las voy a mandar este cajón de aquí, que todavía le caen bastantitas, la verdad. Bueno, en este buró que ven aquí atrás decidí poner mis labiales. Ya acomodé algunos acrílicos, no sé si puedan ver ahí. Bueno, algunos contenedores así de plástico para poner ahí los labiales. Y pues sí, muchachos, vamos a comenzar organizando todos mis labiales. Bueno, ya terminé con el cajón de aquí arribita y así es como que, no, la verdad es que sí me gustó mucho. Sobre un espacio en esta parte de aquí donde quiero acomodar los labiales que no me quepan en el cajón de abajo. Pero bueno, vamos a ver ahorita. Aquí acomodé los gloss, aquí acomodé algunos labiales en barra, labiales líquidos y en este lado de aquí, en la mera orilla, acomodé todo lo que son lápices para labios. Ahora sí, muchachos, vamos a pasar a este cajoncito de aquí. Ok, yo había dejado este contenedor de aquí, que bueno, me lo mandó Benefit. Ya tiene rato que me lo mandó, pero este lo utilizaba para guardar mis lápices labiales. Creo que este lo voy a sacar. No lo voy a estar utilizando para mis labiales, ni tampoco para mis lápices. Este de aquí es un gloss de la marca Buxom. Este lo voy a estar colocando en otro lado que no es aquí. En este contenedor de acrílico transparente voy a estar colocando todo lo que son mis tintas para labios. Bueno, esas son todas mis tintas que encontré hasta este momento. No recuerdo si tengo más, muchachos. Según yo, me hace falta otro de estos, de los de Peripera, este de la línea In Velvet. Este es como, bueno, es una tinta, pero vean, es así en este tipo de formato. No sé dónde he quedado el otro, la verdad. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. La verdad es que sí se me hace súper raro, pero bueno. En este contenedor de aquí, color rojo, voy a estar acomodando todos mis labiales de Bisú. Voy a estar acomodando algunos gloss en esta parte de aquí. Ay, creo que no me van a caber ya. Bueno, sí, vamos a ver. Solamente para rellenar este espacio y que no quede vacío. Ok, creo que esos son todos mis gloss. No encuentro ningún otro. Creí que tenía más gloss, pero bueno, al parecer esos son todos. Voy a estar poniendo algunos de mis bálsamos de Colourpop en esta parte de aquí. Y este bálsamo de aquí de Carmex. También este otro labial de aquí. Todo lo que me haya sobrado lo voy a colocar en este espacio que tenemos por acá, random. Porque ya no sé dónde poner estos labiales, muchachos. Bueno, así es como quedó este cajón. Espero que lo puedan ver. A ver, voy a mover tantito esto. Ahí está. Yo creo que ahí estamos mejor. Así es como quedó el cajón de los labiales. Bueno, aquí acomodé todos mis labiales de Bisú. Por acá algunas tintas, gloss, bálsamos. Por acá un labial, que bueno, ese no supe dónde ponerlo y lo quise poner aquí. Digo, también lo puedo poner acá.
donde sí está bien, nada más que quería rellenar este espacio de aquí para que los labiales no anduvieran bailando, pero bueno. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente cajón que nos toca acomodar. Bueno, ya solamente nos falta esa bolsa negra y también aquella caja que ven por allá. Ahora muchachos, esta bolsa negra no la había revisado, pero yo sé, ya tiene un chorro de días que nos mudamos a esta casa y todavía no he desempacado bien todo, pero el chiste es de que en esta bolsa negra tengo pelucas, tengo también zapatos, tengo estos tenis de aquí que ya se me andan empolvando con todo esto de la mudanza. Metí zapatos viejitos con zapatos nuevos y estos ya se me andan manchando, muchachos. Así que voy a sacar todos los zapatos que tengo por acá y los voy a acomodar. También las pelucas. En este cajón de aquí quiero guardar las pelucas que no me caben en el otro cajón donde las guardé, que ahorita les voy a mostrar. Pero como pueden ver, ahí ya puse una peluca. Aquí voy a poner otra. Esta es este color. Es un rose gold, súper bonita. Este es de Eva Hair. Ellos también me acuerdo que me enviaron esta otra de aquí. Ups, ok. Este es color café. Este es así, cafecita. Esta está súper bonita. Les voy a dejar una fotito por aquí por la pantallita para que la puedan ver ya puesta. También es de Eva Hair. La verdad es que Eva Hair tiene muy, muy buenas pelucas. Hasta me dan ganas de pedir en estos días. Pero ahorita, por cómo está la cosa, pues la verdad sí le pienso un buen para gastar. Pero bueno, voy a colocar estos collarcitos por acá. Y voy a poner aquí la peluca. Oigan, miren lo que me encontré. Ay, esto me lo regaló Jesús. Ya tiene bastante rato, oigan. Cuando cumplimos creo que un año de novios en el 2015. Tiene demasiado tiempo esto. Lo voy a estar guardando aquí. Lo voy a poner. Es una almohadita que dice Eve y Jesús. Ahora, aquí tengo otra peluca. A ver, esto sí es una peluca. No me acuerdo si es una peluca o un cepillo para limpiar el rostro. O otra cosa. Ok, es un cepillo. Bueno, no es un cepillo. Es una maquinita para los puntos negros. Como para absorber los puntos negros. Esta la voy a guardar también en este cajón de aquí. Ok, aquí ya estoy haciendo una especie de revoltijo. Así que creo que mejor aquí no le mueva más. Lo único que sí quiero guardar aquí son cositas así como aretes, collares, más accesorios. Porque siento como que ya le estoy metiendo cosas que no iban ahí, que no tenía pensado poner aquí. Por acá tengo estos accesorios, a ver, los voy a acomodar tantito. Tengo estos accesorios de aquí como aretitos, estos aretes de aquí que me mandó Shein de serpiente, están súper bonitos, son de muy, muy buena calidad, me gustaron bastante, oigan. Después también tengo por acá más aretes, ok, como estos los tenía guardados en una de las cajitas, están un poco enredados. Pero bueno, son así, también son más arracadas, me encantan las arracadas, oigan, de verdad. Tengo por acá más collares, que estos están un poco enredados también, pero igual los voy a guardar aquí y cuando los use ya los desenredo. Porque si no me voy a tardar la vida aquí desenredando y jamás voy a terminar de grabar este video. Pero bueno, esto lo vamos a cerrar y nos vamos a pasar al siguiente cajón. En este cajón de aquí de ver arriba guardé todo lo que son cositas que no sabía dónde poner. Bueno, las puse aquí. Puse toallitas, algunas brochas. También puse este espejito aquí, puse todas mis mascarillas de papel y puse algunos cargadores, audífonos, bueno, cositas así que no sabía dónde poner, las puse aquí. También voy a estar guardando aquí estas baterías que compré en Amazon de mi anterior cámara, que estas las quiero vender porque no le quedan a la cámara que estoy usando actualmente, entonces se me hace que sí las voy a vender. Ahora muchachos, en este siguiente cajón, aquí sí puse todas mis pestañas postizas. Ahí yo creo que lo pueden ver mejor porque no se podía ver bien ahorita que tenía la cámara bien mal acomodada, ya, la verdad. Pero bueno, ahí ya seguramente lo están viendo mejor. Y aquí puse todas mis pestañas postizas. En este cajón de aquí tengo todo lo que son productos para el cabello. Tengo tenazas, tengo planchas, cepillos, pasadores, ligas, capitas para las pelucas. Todo lo que es para el cabello lo quise poner en este cajoncito aquí. Este cajón junto con el de las pestañas y el primero que les acabo de mostrar ya los había ordenado anteriormente porque son cosas que utilizo casi todos los días y realmente quería ordenar bien para no andar batallando y andar buscando en cajas. Entonces estos cajones que les acabo de mostrar son de las primeras cositas que llegué ordenando, a excepción del cajón de los accesorios. Ese ya lo ordené casi después porque la verdad es que no me estaba poniendo accesorios últimamente, pero lo que son productos para el cabello, bueno, las pestañas realmente no he estado usando pestañas postizas últimamente tampoco, pero esas las quise acomodar los primeros días que llegué a esta casa porque estaban junto con las cositas para el cabello. Y bueno muchachos, en el siguiente cajón,
En este cajón tengo todo lo que es maquillaje nuevo, maquillaje que no he probado, maquillaje que me ha estado llegando de las marcas, a excepción de estas paletas de Bisú. Esas las tengo ahí porque no sabía dónde ponerlas, no me cabían en otro lugar, así que las decidí poner en este cajoncito. Las iba a poner en el cajón de las paletas que acabamos de acomodar, pero creo que no van a caber, así que las voy a dejar aquí. Lo que sí es de que olvidé poner ese maquillaje, que bueno, este ya me llegó hace un tiempo. Voy a sortear algunas cositas de las que están viendo en este cajón. El sorteo no sé cuándo lo voy a hacer, muchachos. No sé si sea prudente hacerlo en estas fechas, o sea, con todo esto que está pasando y así. Pero si a ustedes les gustaría, déjenmelo saber en los comentarios de aquí abajito, y lo estaré haciendo si ustedes quieren. Así que sí, muchachos, nada más déjenmelo ahí en los comentarios y voy a estar bien, bien atenta a ellos. Pero bueno, este es el cajón del maquillaje nuevo. Como pueden ver, ya lo acomodé. En este cajón decidí poner todo lo que son bolsitas, carteras, cosmetiqueras, bolsas de viaje. Y de hecho, en este, bueno, en esta caja que ven acá, en la que todavía no les había mostrado, ahí tengo, miren, tengo más pestañas. No sabía que tenía más pestañas aquí, de verdad. No tenía ni idea que esta cosmetiquera estaba llena de pestañas. Las voy a estar colocando en el cajón de las pestañas. Ni siquiera sabía que tenía maquillaje nuevo, muchachos. Todo este maquillaje que ven aquí es nuevo. Bueno, este labial no es nuevo, pero como nunca lo he usado, lo quise poner en esta cosmetiquera. Pero bueno, lo voy a estar colocando acá, por acá, en el cajón del maquillaje nuevo. Estas cositas todavía me faltaban de acomodar. Son cositas que no he probado, que quiero probar, así que estas también las voy a estar colocando en este cajoncito de aquí. Este cajón va a estar mezclado de maquillaje que voy a sortear y maquillaje que voy a probar. Y bueno, acá tengo otra cosmetiquera. Esa no tiene nada adentro. Por acá tenemos este, que es un plástico para acomodar cositas. Es de cocina, pero a mí me gusta utilizarlo como para acomodar cosas y así, más que nada para el maquillaje o para las pinturas de uñas. Bueno, en esta caja ya solamente nos faltan las pinturas de uñas. Esta que es para guardar maquillaje, una bolsita para guardar maquillaje. Esta que es para guardar brochas, la voy a estar colocando también en el cajón donde tengo las bolsitas para guardar maquillaje o mis carteras y eso. Sí, en realidad es todo, muchachos. Tengo por acá un espejo, tengo también uñas para los pies que me compré hace tiempo y no las he utilizado. Tengo una brocha por ahí. En realidad es todo lo que hace falta, acomodar las pinturitas de uñas y listo. Bueno, muchachos, terminé de ordenar el cajón de las pinturas de uñas y así es como se ve. Ya no les grabé la parte donde los estuve organizando porque se me está acabando la pila de la cámara y no quiero que me corte el video, pero así es como quedó. Quedó bastante bien, bastante organizadito. Aquí puse las pinturas, aquí puse algunas uñitas así de esas de las postizas. Aquí puse algunos chiquitines, o sea, esmaltes chiquitos. Y sí, así es como se ve. Ahora, muchachos, en este cajón de aquí, por cierto, le puse ese trapito a la mesa porque estaba tambaleándose muchísimo. Entonces dije, bueno, pues le voy a poner para que ya más o menos se enderece. Y bueno, muchachos, también en esta parte de aquí puse lo que son cositas que también no sabía dónde poner, así que en este cajón decidí ponerlas. Estas bolsitas me gusta guardarlas para los regalitos. Cuando alguien cumple años o así, pues ya nada más los pongo aquí. Y pues las reciclo y así. Ahí van a ver algunas cositas que no sabía dónde poner y que las puse aquí. Esta es una radio. Ya es súper, súper viejita, pero es como un artículo así de esos que ya no existen, muchachos. O sea, esto es una reliquia, vaya. Es una reliquia totalmente. Pero bueno, así es como luce el cajón. Ya todo quedó bien ordenadito. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme a organizar todo. De verdad, mil gracias por quedarse hasta el final de este video. Ya acomodamos todas las cositas en su lugar. Como pueden ver, así es como quedó. Les voy a estar dejando una fotito por aquí del antes y el después. Claro que hace falta decorar la habitación, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video más adelantito. Quiero comprar algunas cositas para decorar este estudio y también comprar alfombras, cortinas, para disminuir un poquito el eco de esta habitación y que ya no se escuche tanto eco. Así que sí, muchachos, eso lo voy a estar haciendo más adelantito. Pero por mientras, creo que lo hemos hecho bastante bien. La verdad es que me gustó el resultado. Digo, eso tenía que pasar tarde que temprano. Tampoco era como que toda la vida iba a dejar ahí mi maquillaje en las cajas. Pero bueno, al menos ya terminamos con esa parte. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Y nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye.